Soy David, os vengo a hablar de mi memoria final. Critica tres aspectos positivos y uno negativo. Los aspectos positivos serían que el blog está para ver los trabajos de los demás y ver las pautas que hay que seguir y dónde debes de... Hay apuntado los exámenes que hay. Uno negativo sería los exámenes que eran muy largos. El grado de satisfacción en tu trabajo. Yo me pondría bien ya que lo he hecho lo mejor que he podido. Principales aprendizajes que han logrado. Pues me costó aprender la sintaxis, pero ya tengo más o menos dominada, aunque no muy bien, pero por ahí vamos. El proyecto secuencia didáctica que más ha disfrutado. He disfrutado más con los vídeos callejeros, ya que nos lo pasamos muy bien. El blog personal destaca los aspectos positivos, pues sería en nuestro blog, porque lo tengo compartido, que podría verlo cuando sea más mayor y recordar todas las cosas que hice. Pros y contras de la organización y distribución de las clases. Pues al principio me pareció muy bien que estaría distribuir las clases, pero luego con los apuntes me liaba y también con los libros se me olvidaba traer alguno. Una palabra o frase que resuman estos dos años serían que han sido las mejores clases de lengua y que he aprendido muchísimo. Bien, gracias.